que voy a proponerles es un trabajo transitar por algunos conceptos y cuestionar algunas familiaridades admitidas, como dice Foucault, que muchas veces por ser tan conocidas no llegamos a reconocerlas. En general, nosotros hablamos mucho de la naturalización de los espacios y de las prácticas, pero nos sigue pasando. Entonces parte de eso va a ser este tema. Tratar de distanciarnos de esas miradas que yo puse amalgaman lo diferente. Es decir, que ponen todo, como diría Lacan, en la misma bolsa, aquello que en realidad permite pensar lo heterogéneo. Y tratar de pensar que los fenómenos sociales, en particular la educación, es pluricausal. Es decir, está atravesada por múltiples factores y que muchas veces la mirada unicausal, monocausal, hace que la interpretación esté banalizada, acotada y que en realidad no dé cuenta de eso que pasa. Cuando decimos, lo que pasa es, sospechen, eso no es. ¿Sí? Es decir, en cuanto creemos que es una causa, tenga por seguro que eso no es, porque no es posible abordar un fenómeno complejo desde una única causa, como dicen muchos periodistas. Entonces, tratar de transitar cuestionando el sentido común. Nosotros escuchamos que en la sociedad se apela a que tenemos que resolver las cosas por sentido común. El sentido común es económico, y es económico y no nos hace pensar. Por lo tanto, y es una construcción social. Si no, ustedes vayan con, yo siempre invito a ir con los abuelitos a pensar cómo resolverían algo y van a ver que el abuelo lo resolvería de una manera y nosotros lo resolvemos de otra. ¿Por qué? Porque es una construcción sociohistórica que nos hace creer que siempre pasaron las cosas de esa manera. Entonces, yo voy en contra del sentido común. Ya me van conociendo, vamos a ir cuestionando aquello que todos dicen que es para allá. Entonces, va a ser un camino con preguntas. Me parece que si no nos hacemos preguntas y si rápidamente obtenemos respuestas, eso no nos va a enriquecer. Con contradicciones, con cuestiones que a lo mejor hay que seguir preguntándonos. En general lo que digo es que la escuela tiene una matriz eclesiástica, pero los estudiantes no son creyentes. Así que ustedes están habilitados a cuestionar, discutir, poner preguntas sobre aquello que yo afirmo. ¿Sí? Y tratar de pensar la educación en general y la evaluación en particular desde una mirada colectiva. Cuando nos aproximamos a la realidad siempre lo hacemos desde algún foco. Entonces, para empezar este tema, traje algunas imágenes. ¿Qué ven? Figuras humanas. Columnas. Columnas. ¿Qué más? Si miren la imagen en blanco. ¿Qué son? Piezas de ajedrez. Fíjense que de entrada no las vemos las piezas de ajedrez. Fíjense que son tres piezas de ajedrez. Hay una reina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo a veces la realidad parece una cosa y se nos presenta porque hacemos foco en algo? Siempre hacemos foco en algo y lo otro nos queda de fondo. No hay manera de hacer foco en todo a la vez. Lo importante es tratar de construir con otros de qué se trata ese objeto complejo como es la realidad. Fíjense que si nosotros lo miramos con un marco, con un enfoque, vamos a decir que este objeto es un cuadrado. Si lo miramos desde otro enfoque, vamos a decir que es un círculo. ¿Eh? Y solamente vamos a poder construir que tiene dimensiones, que tiene perspectivas, que no es plano, si nos encontramos con otros y abordamos el objeto de manera compleja, desde distintas perspectivas. Hoy vamos a trabajar sobre las escalas de las políticas nacionales, provinciales y del aula. Si bien la enseñanza no se reduce al aula, como decía Laura, es una denominación para saber en qué escala nos estamos moviendo. ¿Sí? Siempre vamos a tratar de abordar las escalas desde la producción y no desde lo que falta. Nosotros tenemos dos maneras de abordar la realidad. O desde una mirada normativa,
ponemos la norma y vemos cuánto se acerca o no esa realidad a la norma, o desde la producción, es decir, qué produce ese contexto, ese espacio, qué es lo que ofrece. Si ponemos una mirada normativa, yo ya les digo lo que va a salir. Déficit. No hay manera de que aplicándole una norma a la realidad dé otra cosa que déficit. Por eso cuando pensamos en un alumno ideal, lo que nos da es una distancia entre lo que nosotros pensamos y lo que pasa en la realidad. Entonces, la mirada normativa siempre da déficit. Si nos acercamos a la realidad mirando lo que se produce, vamos a encontrar otra información. Y vamos a tratar de... No vamos a quejar menos, yo les prometo. ¿Sí? Vieron que hay una cosa de... nosotros a veces nos estamos quejando. Entonces, las escalas las vamos a mirar desde lo que producen cada una de las escalas. Pensando que todo lo que se produce en una sociedad, en un tiempo y en un espacio. Y que a veces abordamos una realidad del siglo XXI como si fuera equivalente a lo que pasaba en el XIX o en el XX. Por eso la organización de la charla es de lo lejano a lo cercano. Así está pensada, ¿sí? De lo general a lo particular. Nosotros como docentes siempre hacemos algún tipo de, tomamos decisiones sobre cómo organizar las presentaciones, el trabajo con los contenidos y aprendizajes o lo que sea. Particularmente a mí me parece que ahí hay un nudo interesante para pensar, que es cómo organizamos esa secuencia, más allá de la secuencia en sí misma, sino cómo la presentamos, cómo la trabajamos. A veces nos pasa a los docentes que nos vamos, el otro día hablábamos con mi marido sobre una especie de deriva, ¿no? Entonces, bueno, tomamos un tema, nos vamos por otro y seguimos. No fuimos, ¿no? Bueno, hay que volver. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que tener organizado un mapa de los contenidos que estamos abordando. Sobre todo porque los estudiantes nosotros les pedimos que establezcan relaciones. Para que ellos establezcan relaciones las tenemos que tener armadas nosotros. Yo ya estaba trabajando con otros profesores y uno me dice, bueno, pero yo no estoy muy seguro de tenerlas. Bueno, entonces hay que armarlo, porque nuestra educación estuvo basada en información bastante fragmentada. No pasaban las cosas, parecía que no pasaban en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por el siglo XIX, porque hay que tomar alguna decisión. Es un siglo de grandes cambios, donde se producen las revoluciones industriales. El surgimiento de las ciencias lo puse entre comillas, porque es la búsqueda del objeto y el método propio cuando se separan, ¿sí?, de la filosofía y cada una está buscando ser reconocida como ciencia. Entonces las naturales siempre llevan la ventaja porque dijeron este es el método, ¿no? Y todos los demás en un principio seguimos usando ese método. Es un siglo de grandes hambrunas. Esto no lo podemos olvidar porque parece un tiempo bucólico, ¿no? Donde la gente la pasaba bien, la pasaban bastante mal, había hambrunas, grandes epidemias, traslado del campo a la ciudad. Y es el tiempo de la formación de los estados-nación como los conocemos hoy. Por eso en ese contexto es que surge la escuela como esta formación del ciudadano. Ese es el contexto en que surge. Es el momento del siglo XIX donde se termina de alguna manera de configurar la niñez como la conocemos hoy, aunque todavía en ese momento, yo les puse la plantita, ¿se acuerdan de Froebel? El niño es, le da un espíritu vitalista, es como la plantita. Por eso nosotros llevamos niños al jardín de infantes. Y las maestras son jardineras. ¿Sí? Es decir, cual plantita hay que cuidarlo, protegerlo, tutorearlo. Entonces, es el momento que tenemos la construcción de los estados-nación. En Argentina tenemos la constitución del sistema educativo en forma inversa al sistema. Primero, nosotros ya teníamos la universidad acá en Córdoba, que es la que nos quedó después de la independencia, porque perdimos la Universidad de Charcas, ¿se acuerdan? Cuando perdimos el Alto Perú, nos queda Córdoba. Después, entonces, tenemos la universidad como institución en el siglo XIX, después se crea la Universidad de Buenos Aires, después los nacionales, después la escuela como tal. Fíjense que la constitución del sistema viene al revés, de la universidad a la escuela. Tiene una matriz eclesiástica, si no miren acá.
Yo estoy acá, cual sacerdote, que está en el lugar, regulo los tiempos, regulo las intervenciones, están regulados los espacios, cada uno ocupa un lugar y tiene la misma hasta distribución en el espacio. Si no piensen en la iglesia, fíjense que son como los bancos de la iglesia, claro. Entonces, tenemos esa matriz eclesiástica que perdura hasta hoy, con espacios y tiempos regulados, con formas que condicionan la enseñanza. Si yo estoy acá parada y ustedes están ahí sentados, ¿qué otra forma voy a poder trabajar si no es la expositiva? No hay manera de trabajar con otra cosa. Entonces, la forma en que nosotros organizamos el espacio condiciona la enseñanza, las propuestas de enseñanzas y aprendizajes. Y bueno, se aprende en un determinado espacio. En el siglo XIX es cuando surgen los nacionales. Ahora vamos a la escuela secundaria. Tenemos la ley 1420 de 1884 para la primaria, pero hay que tener en cuenta que los nacionales fueron pensados para la élite dirigente. Es decir, ese fue el espíritu con que se crean los nacionales, como el pasaje a la universidad de las élites. Es decir, no tenemos que perder su, podríamos llamar, mito fundacional. Cómo se funda, cómo se erige ese. Y las escuelas normales para los maestros, en particular las maestras, ustedes recuerdan que Sarmiento trajo a las maestras norteamericanas, hay un texto muy interesante que se llama Las 62 Valientes. Las criticaban por, las llamaban locas e histéricas, porque andaban solas, sin hombres, mostraban los tobillos, manejaban el dinero, ¿no? Eran totalmente fuera de época, ¿sí? Bueno, entonces, los normales comienzan a esta educación dirigida en principio para las mujeres, pero sin salida a la universidad, es decir, terminaba ahí. En un principio era así, ¿se acuerdan que era el secundario? Los normales cambian, primero son de 2 años, después de 3, y hasta 1969 en Argentina pertenecen a la educación secundaria. Nada, hace poquito. Recién en el 70 se pasa a la educación superior no universitaria, que es prácticamente reciente. Entonces, ya en el siglo XX empieza este proceso de masificación de la educación secundaria, no solamente en Argentina y Latinoamérica, sino que es un fenómeno internacional, y se promueve este acercamiento a mayor cantidad de jóvenes. Se crean las escuelas técnicas, de nuevo, en un principio eran terminales y después pueden seguir. Y suceden distintas reformas. No voy a dedicarme a las reformas del siglo XX en este momento. Ahora, cuando iniciamos el siglo XX, a mí me pareció interesante este dato. Nosotros iniciamos el siglo XX con una alta alfabetización en Argentina. Es decir, la primaria la teníamos bastante lograda, ¿sí? Fíjense que la mayoría de las naciones en América del Sur entre 20 y 40, ¿sí? Y se destinaba un alto porcentaje del Producto Bruto a la educación. Entonces teníamos una... Hay un relato, ustedes van alguna vez al museo de Pueyrredón, en San Isidro, cuenta la historia que su segunda mujer es española. Entonces cuentan que en realidad él se casa con la española y la tiene, digamos, hace un proceso de alfabetización de la mujer, porque en Argentina, las mujeres argentinas, las exaltas, estaban todas alfabetizadas. Es decir, nosotros teníamos una sociedad altamente alfabetizada ya a fines del siglo XIX y principio del XX. Bueno, entonces, llegamos al XXI. En principio hay una ley que establece los primeros años y después tenemos la educación secundaria obligatoria. Yo les puse la frase que es decisión necesaria, pero no suficiente. Es decir, tenemos la norma, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Sí. Hay algunas cuestiones en Córdoba vinculadas a... Ya desde que estuve estudiando ahí, en Córdoba. Y entonces aparecen que los distintos formatos culturales, las distintas propuestas de estos cambios para flexibilizar un poco los espacios formativos, ya vienen de la década del 80.
en Córdoba en general uno encuentra algunos cambios que de alguna manera anticipan lo que después se va a promover a nivel nacional. Y yo ahí puse algo, porque ahí puedo dar fe, que en general los procesos de reforma han sido acompañados de un trabajo sistemático de capacitación docente. Ustedes tienen distintas propuestas de formación. Yo les invitaría a que hagan un trabajo inverso, que miren qué propuestas de formación hay en otras provincias y van a ver la oferta variada que hay en la provincia de Córdoba, en distintos niveles, de distinto tipo, en distintos momentos, etc. Entonces, me pareció interesante eso. Y acá les recomiendo un texto de un integrante del equipo, que es Jaquelina Yacur. Políticas orientadas al cambio curricular y organizacional de la escuela secundaria en la provincia de Córdoba, que analiza esos cambios en los formatos en la provincia de Córdoba. Es una tesis, así que eso se las recomiendo fervientemente. Vamos a tratar de pensar por qué les parece que hicimos este recorrido, una pincelada de recorrido histórico. ¿Por qué entré por el siglo XIX? Que no importa dónde la haga, siempre sale lo mismo. Les pido que completen la oración, el aprendiz o el estudiante es como, y lo que sale es. Es como un niño, es como un hijo, es decir, que está en una posición heterónoma, pero también sale, es como un diamante, es como una madera, ¿sí? Es como una arcilla, ¿sí? Y es como una esponja. La esponja tiene la lógica del cubo, porque tiene una capacidad, después la tengo que juzgar, ¿no? Para que vuelva a crecer. Entonces, ¿por qué sale lo mismo? Porque todos transitamos por el sistema educativo. Entonces, tenemos que ver cuáles son esas marcas, aunque mi marido dice que a veces son cicatrices, ¿no? ¿Cuáles son las marcas que tenemos? Porque esas marcas hacen que nosotros tomemos decisiones que a veces no son tan conscientes. Y porque además, hay autores que han investigado y muestran que cuando nosotros logramos algo, olvidamos lo complejo que fue el proceso de no para llegar a ese logro. El otro día me dicen, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te sentís? Bien, listo, ya está, ya llegué. Es decir, ya olvido todo lo que me costó elaborar la tesis, los días de sacrificio, los tiempos que le asigné, lo olvido. Por eso a veces alguna vez he trabajado con profesores con docentes de primer grado, con padres de los alumnos, y lo que hacíamos era darles textos en otro idioma y pedirles que interpretaran rápidamente, que escribieran con la mano, que no eran diestras, digamos, para que vieran el proceso complejo que es adquirir algo, ¿sí? Bueno, entonces, en general olvidamos los procesos. Cuando lo logramos, lo olvidamos. ¿Qué ustedes recuerdan? Esos momentos que tuvo que trabajar la lectoescritura. También porque tenemos un tipo ideal de escuela. Creemos que en algún momento la escuela fue mucho mejor que lo que es ahora. Y añoramos esa escuela. Esa escuela no existe. Un tipo ideal de alumno, un tipo ideal de formación. Añoramos aquello que a lo mejor nunca existió. Y si no, Pizurno en 1898, yo tomé solamente una oración de lo que dice Pizurno, dice, se habla de métodos modernos, de procedimientos nuevos, pero nuestros niños aprenden menos y se educan cada vez peor. 1898. Yo a veces hago el juego, no le pongo quién es ni qué año, pregunto de cuándo es. Y podríamos reconocerlo como actor. Es decir, tenemos una mirada de añoranza, sobre un pasado glorioso que deberíamos preguntarnos, ¿no? Bueno, entonces, hecho este pasaje rápido por la historia, vamos a entrar al currículum. Sabemos que el currículum viene de pista de carreras, ¿eh?
es el camino por donde voy a transitar. Y para eso traje un texto que a mí me encanta, es de la década del 70, que lo producen en el marco de las reformas de Francia, que dice lo siguiente: imagínense en una escuela de natación que quiere formar nadadores y dedicar un año a enseñar anatomía y fisiología de la natación, psicología del nadador, química del agua y formación de los océanos, costos unitarios de la piscina por usuario, sociología de la natación, antropología de la natación y, desde luego, historia mundial de la natación de los egipcios hasta nuestros días. Todo, evidentemente, en base a cursos magistrales, libros y pizarras sin agua. En una segunda etapa se los llevaría a los nadadores, alumnos nadadores, a observar durante varios meses a nadadores experimentados, y después de esta sólida preparación se los lanzaría al mar en aguas bien profundas un día. ¿Qué podemos pensar que le va a pasar a los alumnos nadadores? Se van a ahogar. Si no se ahogan, no va a ser por nosotros. Es decir, si alguno sobrevive es porque tuvo la habilidad de aprender más allá de nosotros. ¿Por qué les traje este texto? Acá se están preguntando los autores, es el tiempo que Bourdieu y Gross establecen los 7 principios sobre los programas. Se están preguntando qué pasa que los alumnos no aprenden, ¿eh? Como verán, nosotros tenemos una gran influencia de Francia. Una cosa es el saber, y otra cosa es ese saber puesto en situación, que es la última definición que se usa ahora para competencia. Saber en actuación o saber en situación, que viene del enfoque socioformativo, lo que les interesa. Entonces, en general, yo trabajo mucho con médicos. Y otra vez les decía a una persona, a los cirujanos, les decía, vamos a suponer, yo los invito a ustedes a imaginar que tenemos un especialista en cirugía, y para evaluar si el especialista se recibe o no, le toman una prueba de opciones múltiples. ¿Ustedes se esperarían? No, porque yo voy a saber que sabe mucho. Ahora, la técnica quirúrgica, no tengo la menor idea. Entonces, esto, aunque ustedes no lo crean, pasa muchas veces. Que nosotros evaluamos contenidos, pero las prácticas van por otro lado. A lo mejor enseñamos prácticas, pero no las evaluamos. Entonces quedan ahí, no saben. Puede ser que lo sepan, puede ser que no. Si él sabe los pasos, lo puede saber teóricamente. Ahora, cuando lo hace, es otra cosa. Es como cuando estamos en psicopedagogía, que evaluamos hora de juego mediante un informe. ¿Cómo saluda? ¿Cómo recibe a los padres? ¿Cómo se presenta? ¿Qué hace? Eso es una práctica. Eso no tengo idea. Mediante un informe, yo no tengo información sobre práctica. No quiero llenarlos de problemas, pero como verán. Bueno, entonces, estamos ahí, dijimos, estamos recuperando lo que desde el siglo XIX, un conjunto de especialistas se va formando con muchas veces desde el siglo XIX prácticas y currículum uniformes. Ahora vamos a entrar a la evaluación. Yo voy a entrar en la evaluación de aprendizaje. La evaluación es un proceso complejo y, en realidad, si yo quisiera hablar del sistema, no alcanza con evaluación de aprendizajes. Tendríamos que pensar en la evaluación de planes y programas, evaluación de instrucciones, evaluación docente, es decir, hay una serie de información, evaluación de equipos directivos, que nunca lo hemos nunca entro en las evaluaciones, no. Evaluación de supervisores, inspectores, ¿sí? Tendríamos que pensar en otros actores. Sin embargo, es muy fácil, porque nosotros generalmente miramos a los niños, ¿no? A los alumnos, a los estudiantes. Nadie se resiste a que les apliquemos las pruebas, ¿no? Se resisten poco. Pero si nos vienen a evaluar a nosotros, ese es otro capítulo. Entonces, yo voy a trabajar solo con evaluación de aprendizaje. Orman es una figura que se destaca en el siglo XIX como alguien que empieza a tratar de instalar la prueba escrita. ¿Lo conocen a Orasman? ¿No? Es el marido de Merriman. ¿Quién es Merriman? La que mandó las 62 valientes. Es el que se carteaba con Sarmiento. ¿Sí o no?
porque es una tribu pequeña. Entonces, él lo que propone reemplazar los exámenes orales, que eran muy subjetivos, por pruebas escritas. Piensen que estamos en el momento donde todavía está todo basado en la memoria, porque no tenemos instancias de registro. El cuaderno de clase recién aparece a fines del siglo XIX, cuando se abarata el papel. Ven que las tecnologías influyen sobre las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Como el papel es caro, ¿dónde guardamos las cosas? En la memoria. Por eso cuando dicen hay que volver a la memoria, uno le pregunta, bueno, ¿pero por qué? Si ya ahora tengo dónde registrarlo. Entonces, en el siglo XIX no teníamos dónde registrarlo. Todo lo teníamos que guardar en la memoria. Si no teníamos esa tablita tipo familia niña, ¿cuánto entra en la tablita? Bueno, entonces él empieza a trabajar sobre la estandarización de las pruebas, ¿sí? Y tratar de que sean menos subjetivos y que estén menos basados en la memoria, porque estamos atrapados un poco con las condiciones tecnológicas, ¿sí? Entonces, a partir de eso, y a partir de que en el siglo XIX aparece el conductismo, empiezan a estandarizarse las pruebas, ¿sí? Surge lo que se llamaron pruebas objetivas. Se llamaron, porque en realidad no son objetivas, solo son objetivas en el momento de la corrección. En el momento de la evaluación no, son tan subjetivas. ¿Sí? Entonces se empiezan a uniformar las respuestas y las calificaciones se independizan del evaluador. Ven que acá empieza a distanciarse quién elabora la prueba, de quién la aplica. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa con las pruebas estandarizadas? Ahora voy a entrar a las pruebas estandarizadas que hice. Pasé por Brasman, pasé por el conductismo, que es el que formula esta propuesta de evaluaciones. Todo el mundo las conoce como Multiple Choice, que en realidad se llaman pruebas de opciones múltiples. Ya, ¿no? Las pruebas estandarizadas a gran escala, ¿cuáles son? Las que conocemos como pruebas internacionales, ¿sí? PISA. La más famosa, PISA, ¿sí? Se aplica a alumnos de 15 años sobre competencias para la vida. ¿Por qué 15 años? Mire, porque la mayoría de los otros países tienen como edad obligatoria el máximo de 15 años. Si nosotros tenemos más años obligatorios que la mayoría de los países, por eso es que... Claro. Bueno, entonces... Lo que se hace con las pruebas que se llaman estandarizadas a gran escala porque lo voy a aplicar a una gran cantidad de estudiantes que no son mis alumnos, ¿sí? Ya sean internacional, nacional, en algunas provincias, es que se anticipa qué se va a evaluar. Es decir, yo selecciono del repertorio de lo posible contenidos. Digo, de matemática esto, de ciencia natural es esto, de sociales esto. Bien. Primera cuestión, las cuestiones políticas influyen. Yo si tomo Chile o si tomo Uruguay, Chile y Uruguay son unitarios. Son unitarios. Es decir, tienen un único diseño cultural. Todo lo mismo. Entonces, si yo quiero Chile y Uruguay como modelo, no me sirve porque yo soy federal. Una vez me contesto una chilena y me dice, ¿lo van a solucionar? No estaríamos en esa línea, digamos. Yo te preguntaría al revés, si lo van a solucionar ustedes el problema del militarismo. Entonces, primera cuestión, cuando nosotros tomamos decisiones, somos un país federal. Por lo tanto, cuando elaboro una prueba estandarizada a gran escala, voy a hacer una selección de contenidos y voy a hacer una selección de enfoques. Piensen los de las ciencias naturales y sociales, sobre todo. Cómo el enfoque condiciona lo que enseño. Matemática, el enfoque condiciona, lenguas, el enfoque condiciona lo que enseño. Entonces ahí tenemos una primera cuestión que hay que pensar. ¿Sí? Se elaboran antes, se arman las pruebas y se hace lo que se llama un piloto, es decir, la aplico a un grupo más o menos similar al que voy a aplicar después. ¿Por qué se hace el piloto? Porque a veces los ítems son malos ítems. Yo recuerdo un ítem de matemática que decía
tal auto salió de tal lugar por la ruta tal y tal otro salió por tal ruta, y la pregunta era cuál de las dos carreteras iba, se iba más rápido. Y los alumnos contestaban, no son carreteras, son rutas, ¿no? Claro, porque arriba le pusimos ruta y abajo le pusimos carretera, ¿eh? Entonces, por eso se prueban, porque para ver la calidad se llama debite, ¿sí? Argentina no brinda información por institución educativa, porque hay una ley de protección de los datos. Chile brinda información por institución educativa. Está en el diario, se llaman mapas, donde se ponen a las escuelas que salieron peor en rojo, a las más o menos en amarillo, y las que salieron bien en verde. Vamos a aclarar, no es que no sale ninguna información, no sale de la misma manera que acá, ¿sí? Porque tiene otra lógica, tiene otra consecuencia, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a tratar de mostrar? Son las, un poco las ventajas, no sé si las ventajas, pero las limitaciones, ¿qué cuestiones producen las pruebas estandarizadas a gran escala? ¿Sí? ¿Cuándo comienza? Comienza en la década del 90, ¿sí? En la región y en Nación en particular, y en algunas provincias. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, empezó en el 92 y se aplican hasta el 2008 y después desaparecen. ¿Quiénes las producen? Las producen organismos internacionales para las internacionales y organismos nacionales para las centralizadas. Están centralizadas. ¿Cuál es el argumento? El argumento es la capacidad técnica y el desarrollo de habilidades. ¿Pero qué dicen algunos autores? ¿Sí? Bueno, además de eso se llaman lápiz y papel. ¿Qué evalúan estas pruebas? Evaluar lo que la prueba puede evaluar en un tiempo acotado y mediante lápiz y papel. Es decir, no evalúa relación trabajo cooperativo, capacidad del estudiante de construir con el otro. Eso no. Solamente evalúa, es una foto, ahí es la importancia de cómo se informa esto, porque después aparecemos como en el ranking y en realidad lo que uno tiene que mirar es qué evalúa y qué información me va a dar. Me va a dar una información acotada, no habla del sistema educativo, solamente de aquello que yo anticipadamente fui a evaluar, limitada a ese tiempo que le di a los estudiantes para evaluar. Y con un enfoque, uno después podría mirar a ver si es el enfoque que sostiene la provincia, que es otro tema. Por esto que les dije antes, porque yo tomo una prueba que es para todos iguales, y no necesariamente todos mantenemos el mismo enfoque. Entonces, las pruebas estandarizadas, lo que hacen es esto, son homogéneas. Aplico a todos la misma prueba, en el mismo tiempo, con un tiempo bastante acotado. ¿Cómo se devuelve? Con informes escritos. Ustedes pueden encontrar en internet los últimos informes escritos. Se toman de estas áreas, incluye algo que se llaman cuestionarios complementarios o sociodemográficos, que se aplican a directivos, a los docentes y a los estudiantes. Que eso sería, por lo menos ese es el argumento, para dar información de contexto. ¿Qué pasos se siguen? Primero se establecen los propósitos, que se va a evaluar, se diseñan las pruebas, se aplica el piloto, se sistematiza, se producen los informes y se toman decisiones. Antes de elaborar la prueba, se arma algo que se llama tabla de especificaciones. Yo les traje una del 99 para que vean lo que decía. Entonces, ponen cuáles son las capacidades y contenidos, ponen qué porcentaje van a tomar de conceptos y qué porcentaje van a tomar de prácticas. Y así arman la prueba. Entonces tiene que haber un 10% de números reales, un 10% de cálculo, un 15% de... ¿Ven? Se arma previamente a la prueba. Esto se llama tabla de especificación. Sería deseable que nosotros también la podamos hacer. Bueno, entonces, el proceso es elaboro, aplico, analizo, elaboro informes, me da información. También me da información de que hay ítems que fueron malos, que no sirven, hay que tirarlo, digamos, en la guerra, ¿sí? Bueno, se informan en grupos inclusivos, ¿sí?
Es decir, los estudiantes que logran determinados desempeños están en el 1, los que logran el 1 y algo más en el 2, los que logran algo más en el 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué se dice de estas pruebas? Ahora voy a compartir con ustedes algunas versiones de los analizadores. ¿Sí? En principio, tiene la limitación de que solo evalúo un recorte que está en un tiempo, que es una foto. Por lo tanto, de ahí no puedo sacar inferencias sobre todo el sistema. Tenemos que saber que tiene un objetivo diferente al que tiene el docente en el aula. No son equivalentes. Eso es que tiene que darse. No da cuenta de aprendizajes relevantes en cada área. Lo que da cuenta es de los aprendizajes que fueron relevados. ¿Ven que no es lo mismo? No de los aprendizajes relevantes, sino de los aprendizajes relevantes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se dice? El peligro, dice Alicia Camilioni, es el estrechamiento del currículum, ¿no? Y ahí volvemos al currículum. ¿Qué quiere decir? Que se enseñe para la prueba. Entonces, Alicia Camilioni lo que dice es, advirtamos que uno de los peligros de las pruebas estandarizadas es que terminemos enseñando para que los chicos les vaya bien en las pruebas. Entonces terminamos enseñando aquello que va a ser evaluado. Entonces ella dice, tengamos cuidado con lo que llama el estrechamiento del currículum. Podríamos llamar el moldeamiento del currículum, como le quieran llamar. Pero esa es su advertencia, me parece que es interesante. No enseñemos para que después salga bien, porque eso no da información. Lo único que sabemos ahí es que aprendieron a hacer pruebas. Sumado a otra cuestión, que las pruebas estandarizadas les presentamos ítems a los chicos que no hacen en su vida cotidiana. Porque elegir la opción correcta o no correcta no son prácticas que eran hasta hace unos años habituales. Ahora sí aparecen en la mitad de las pruebas. Otra cosa, estamos relevando datos con eso. No olvidemos, se ha centrado en los contenidos. Bueno, entonces, hablé de la escala de las políticas, ahora voy a hablar de la escala del aula. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a entrar al aula. En el aula, nosotros, las formas en que planificamos están relacionadas con las formas en que pensamos que los estudiantes aprenden. Por ejemplo, acá, uno podría anticipar que estamos pensando que ustedes aprenden por recepción. ¿Sí? No por descubrimiento, porque no estamos haciendo nada. Entonces, eso condiciona qué y cómo enseñamos. Y a su vez condiciona qué y cómo evaluamos. ¿Sí? Bueno, entonces, cuatro grandes núcleos, cómo creemos que aprenden, qué y cómo enseñamos, qué y cómo evaluamos. Y la pregunta que les hago es, ¿cuánto conocen los estudiantes de las reglas del juego en nuestro espacio formativo? ¿Cómo vamos a trabajar y cómo vamos a evaluar? Eso resulta central, porque después nosotros decimos, bueno, pues ustedes tenían que hacer no sé qué. Y ellos nos dicen, pero nunca me lo dije. No me enteré. ¿Sí? En general, yo abogo que las cosas, las consignas siempre estén escritas. ¿Por qué? Bien, porque están acordadas. ¿Por qué más? Porque si en ese momento se fueron, claro, cuando volvieron empiezan, ¿qué dijo? Y cada uno es como el teléfono descompuesto, ¿se acuerdan que se jugábamos en la infancia? Cada uno que interpreta le dice al otro algo distinto sobre qué es lo que había que hacer. Entonces las consignas siempre van escritas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo creemos que aprenden? Como las palomas de Skinner, ¿sí? Las ratas de Watson, los gatos de Sordai, ¿sí? Como los monos de la Gestalt, o cómo aprendemos hombres y mujeres, por descubrimiento, por interacción, por relación con los otros. Nosotros todos estudiamos las teorías. Ahora, recuerden esto, las teorías son muy lindas y las podemos reproducir. No siempre intervienen en nuestras prácticas. ¿Sí? Yo siempre cuento que en formas, trabajé primaria, secundaria de adultos, formación docente de grado. ¿Se acuerdan? Los alumnos dicen, el niño productor de su propio modo. Clase del 25 de mayo.
Bueno, es patria, bueno, producirá igual, ¿sí? Pero vos no hiciste nada. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, en poner en juego los enfoques. Esta es la definición de la provincia sobre qué es evaluación. Es un proceso que permite logros, repasar dificultades y logros, ofrece información sobre la enseñanza y el aprendizaje, lo que favorece el seguimiento y la toma de decisiones pedagógicas que tienden a desarrollar mejores y más ricos aprendizajes. Es una definición bastante completa que habla de los procesos de relevamiento de información, formulación de juicios, siempre decimos, formulamos juicios, sabe o no sabe, sigue aprendiendo. Y tenemos las preguntas centrales sobre la evaluación. ¿Qué evaluamos? ¿Qué evaluamos? Capacidades. Sí. ¿Qué más? Habilidades. Habilidades. Contenidos. Bien, para eso que tendríamos que haber hecho, haber enseñado capacidades, habilidades y esos, esas capacidades, esas habilidades, esos contenidos. Bien, ¿cuándo evaluamos? En el inicio, durante y al final. No todo el tiempo, porque sería imposible. ¿Sí? Entonces, en el inicio, durante y al final. ¿Por qué no hablo de sumativa y formativa? Porque sumativa y formativa viene del conductismo, de esta idea de que yo enseño fragmentos, la suma de las partes da el todo para ellos. No es más que dar. La suma de las partes, por eso es sumativa la final. Y formativa viene también del conductismo, que no lo crean, lo propone Krieger y lo toma Bruno en la década del 60. Y ustedes saben que el conductismo dice que siempre que alguien enseña al otro, aprende. Y que si no aprenden ustedes, la responsable soy yo. Entonces, formativa viene de ese proceso que el docente tiene que ir chequeando, porque controla todo, si efectivamente los estudiantes aprenden. Por eso, en lugar de sumativa y formativa, yo hablo de inicial, de proceso y final. Evaluamos de manera constante, pero no todo el tiempo. Evalúan los otros, heteroevaluación. Me evalúo a mí mismo, autoevaluación. Evalúo con el otro, coevaluación. La autoevaluación debe estar alejada de las instancias de control. Nadie va a hablar otro. Y después, metaevaluación. Evalúo a la evaluación. ¿Sí? Los criterios es muy importante. Ahora, yo estoy hablando, y en general todos entienden que estoy hablando de las evaluaciones formales. Sin embargo, yo los estoy mirando, y si veo que se duermen, es una evaluación informal. Me da una información, digo, estará cansado, cansada, estará aburrido, hará calor, todo junto, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros hacemos evaluaciones informales, evaluaciones semiformales, cuando hacemos actividades, y evaluaciones formales sobre las que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Ahora voy a entrar al cómo nada más. Voy a hacer un recorte. ¿Vieron cómo recorta la evaluación? Yo voy a hacer un recorte. Voy a entrar solo a los instrumentos. Los instrumentos deben ser válidos, confiables, útiles y prácticos. Válidos porque evalúan lo que pretende evaluar. Si utilizo una prueba de opciones múltiples para evaluar razonamiento, reflexión, tengo problema de validez. La prueba de opciones múltiples está compuesta por ejercicios, no por problemas. Confiable porque lo utilizo en similares circunstancias, produce similares resultados. Por eso se dice que las evaluaciones muy largas tienen problemas de confiabilidad, porque también el cansancio. Útiles y prácticas, porque si a mí se me ocurre tomarles una entrevista a cada uno de ustedes, pueden hacer el cálculo de cuánto tiempo me va a llevar. Voy a ser poco práctica. De acuerdo a cómo estoy trabajando los contenidos, hay algunos instrumentos que son, digamos, mejores. Por ejemplo, si yo trabajo con la asignatura materia, la prueba puedo usar, prueba de desarrollo, prueba de encerrados. Ahora, si trabajo taller, lo que hacen los estudiantes es un trabajo de práctica, de desempeño. El instrumento ya no es la prueba. Porque no voy a estar evaluando lo que están haciendo, voy a estar evaluando solo lo que saben de lo que hicieron. Entonces voy a tener que tener un instrumento de registro para evaluar su desempeño. Con instrumento de registro estoy hablando de lista de cotejo, escala de apreciación y rúbrica. La monografía, el informe,
es el instrumento de evaluación. La lista de cotejo, la escala de estimación, la rúbrica, es un instrumento de registro, de corrección. Yo con la rúbrica corrijo una monografía. La monografía es el instrumento de evaluación. La rúbrica es el instrumento para la corrección. De acuerdo a lo que quiero evaluar, es el instrumento que voy a utilizar. ¿Ven que yo puse en un lado los instrumentos de evaluación? Pruebas, evaluaciones de desarrollo, producciones, desempeño, prácticas. Esos son los instrumentos de evaluación. Después tenemos los instrumentos de registro de corrección. La del cotejo o del chequeo, como llamemos, escala de estimación y rúbrica. Algunas tendencias les puse a partir de mis observaciones y trabajo con docentes. Muchas veces lo que nos pasa es que, como nosotros ese contenido lo trabajamos muchas veces, cuando se lo vamos a dar a los estudiantes, creemos que ya saben. ¿Eh? No es pasa de decir, esto ya lo vieron. No, no lo vimos. Eso nos pasa a los docentes, ya nos escuchamos. Nuestros propios ecos. A veces los docentes no colocan el puntaje en las pruebas porque dicen que los estudiantes especulan, tienen que poder decidir, porque a lo mejor hay puntos que tienen mayor valor y los que tienen menos, y ellos tienen que poder decidir empezar por los que puntúan más que por los que puntúan menos. Creemos que el lenguaje es transparente, es decir, yo digo algo y todo el mundo entiende lo que estoy diciendo. Entonces le decimos, lee la consigna. ¿Eh? Andá y lee la consigna. La consigna, no se entiende. Me acuerdo, hicimos una investigación una vez trabajando sobre el contenido con consignas de trabajo, consignas de evaluación, y había una consigna que me encantó que decía, imagina que estás en el campo. Imaginamos nosotros. Y ahora qué. Describo, cuento, relato, ¿qué hago después de imaginar? Nada más. Concluí ahí la consigna. La pregunta es si también, si evaluamos cómo enseñamos, con el estilo en que enseñamos, con las formas, con las prácticas, con el tipo de propuestas. En general, yo digo que cuando evaluamos le pedimos a los estudiantes que practiquen el triple salto mortal, sin agua, a veces uno no sabe cuánto. Entonces, si bien la evaluación no se reduce a la dimensión técnica, que es lo que están viendo, es importante tenerlo en cuenta para ser más justos. ¿Eh? Hay algo de la justicia, porque si no, está basada en lo que a mí me parece. Primera reflexión. Dijimos, sabemos que los propósitos son las intenciones de los docentes y los objetivos son los logros que nosotros esperamos de los estudiantes. ¿Sí? ¿Por qué es importante diferenciarlos? Ayer en una propuesta vi una columna que decía objetivos y o propósitos. Y los objetivos dan pistas sobre la evaluación. Si yo no lo enuncio de manera que quede claro el objetivo, la pregunta que uno le puede hacer al docente es ¿qué vas a evaluar? Bien, entonces acá tenemos. Tenemos un ejemplo de algo que aparecía como objetivo. Despertar en los estudiantes el deseo de seguir estudiando, motivar en los estudiantes una actitud activa y participativa. ¿Qué son? Propósitos. Bien. Si esto aparece como una propuesta de objetivos, ¿cuál es el problema que tengo? Que no tengo idea qué va a evaluar el docente. No tengo la menor idea qué va a evaluar. Porque vienen a los contenidos por un lado, pero nada más. Tengo los contenidos y los propósitos del... Y nada más. No sé qué va a evaluar el docente. Recuerden que parte de lo que nosotros trabajamos cuando uno arma una planificación es la parte comunicativa. Nosotros le tenemos que dar pistas a los estudiantes sobre qué y cómo vamos a evaluar. Entonces, el primer problema, en general, están mezclados propósitos y objetivos. Los objetivos no siempre están formulados en términos de tales. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es si evaluamos de una manera similar a cómo enseñamos. Es decir, si trabajamos con problemas, evaluamos con problemas, si trabajamos
a veces aparecen los problemas por primera vez en la evaluación. No es el lugar de ser creativo. Van a ver que yo pongo no es de ser creativo en la evaluación. Lo evaluado. Hay una validez que se llama validez de contenido. La validez de contenido dice que lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante. Entonces la pregunta es, ¿lo evaluado es representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante? Eso tenemos que pensar. Cuarto, lo que les decía recién, nos pusimos súper creativos en el momento de la evaluación y les trajimos una propuesta preciosa. ¿Cómo va a salir? Horrible. Mal. Porque no estamos evaluando lo que enseñamos. La relación entre lo enseñado y lo evaluado, ¿sí? Cuando introducimos algún cambio, lo tenemos que trabajar en la enseñanza y de manera progresiva. Cinco. Las consignas resultan orientadoras de la tarea que tienen que hacer, indican aquello que se quiere hacer, están redactadas de una manera contextualizada, ¿eh? ¿Responden a la complejidad trabajada? Puse algunas. ¿Qué comienzo? Yo me invento. Me dedico a buscar llena de esperanza. ¿Qué es la teoría? ¿Cómo contestaría? Miren, todos somos profesionales acá. ¿Cómo contestaríamos esta pregunta? ¿Qué es una teoría? Miren que es difícil. ¿Tenés que dar una definición? ¿Una definición con tus palabras? ¿O una definición de acuerdo al trabajado? ¿Qué está esperando la teoría? ¿Relaciona el siguiente texto? ¿Relaciona? Es un clásico de las pruebas. ¿Y los alumnos cómo salen? Mal. Porque la pregunta es quién se enseña a relacionar. Tengo que enseñarles a relacionar. ¿De qué trata el texto? Esa es maravillosa. ¿De qué se trata el texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué es una pregunta? A veces se usa para el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema del texto tal? ¿Qué clases? Esta me encantó. Se la yo, porque me la trajo mi marido como un regalo. ¿Qué clases de vida conoces? Yo le respondería ninguna. Me tendría que aprobar porque me preguntan cuántas conozco. Claro. No cuántas hay. ¿Tomamos decisiones estratégicas sobre la asignación de puntaje? Los profesores le ponen 6 elementos y vale 10. ¿Cómo distribuye los 6? ¿Algunos están más, tienen más peso? ¿Cómo? ¿Por qué hacer cuentas? Enumere 7 elementos y le ponen 3 puntos. ¿Por qué no 3,50? Y después a cada uno le asigna. ¿Sí? Entonces piensen de manera estratégica. ¿Hay criterios que uno se pregunta cómo hará el docente para poder responder? Por ejemplo, ¿escucha con atención a los demás? ¿Cómo me doy cuenta? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacer. Escucha con atención y cómo me doy cuenta. Es imposible de determinar. Me mira, mueve la cabeza. ¿Eh? Hay algunas que yo necesito un indicador adicional. Arme criterios que yo pueda, no necesite más explicación. ¿Sí? Demuestra interés en la socialización de los. Demuestra interés. Leí una que era. ¿Es sensible entre los fenómenos sociales? 7. Necesitamos indicadores adicionales para entender de qué se trata. Capacidad de relacionar, dominio de los contenidos, claridad de hacer. ¿Cómo me doy cuenta? Siempre la pregunta que ustedes tienen que hacer es ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? La calidad de los aportes. ¿Cuál es el parámetro de calidad? ¿Cuál es el parámetro de cantidad de aportes? Porque yo digo, bueno, interviene por lo menos 5 veces. Entonces, bueno, ¿ves? Es un indicador. Estoy diciendo que a través de eso me voy a dar cuenta que por lo menos intervino una vez. ¿Interviene por lo menos una vez en la clase? Bueno, eso es lo que ya está. ¿Sí?
clásico es compromiso y responsabilidad. La pregunta es, ustedes tienen que tener responsabilidad. Bien. ¿Están todos de acuerdo? Bien. ¿Cómo me doy cuenta? Entrega término, los materiales, completa. La otra pregunta es, ¿se lo comunico a ellos? ¿Qué es lo que espero para compromiso o responsabilidad? ¿Saben todos que para poder responder al ítem compromiso o responsabilidad tienen que hacer eso? Bueno, 8. Podemos reconocer que estamos diferenciar instrumentos de evaluación de instrumentos de registro, ¿sí? Entonces, bueno, y ver en qué medida cada uno de ellos me va a ayudar. Acá puse uno que tomé, que me parece. Trabaja en equipo, mantiene una comunicación asertiva, trabaja coordinadamente, hace las tareas, ¿sí? Cumple en tiempo y forma la toma de datos. Cuando yo pongo más de uno, el problema es que tienen que cumplirlo todos para que sea así. Es decir, la escala de... El Coteco lo que tiene, si no, que si no hace todo, es no. Entonces, ve que, de acuerdo a cómo armo estos instrumentos, lo que pasa. Bueno, acá hay una rúbrica. La rúbrica ya en general, acá dice puntaje, dice 1, 2, 3 y 4, no se llega a ver. Yo en general lo que recomiendo es que no pongan calificaciones acá arriba, porque a veces ponen 10, 9, 8, 7, 6, todas esas variantes. El problema es que vuelve a ser subjetivo, porque ¿cuándo es 8, cuándo es 7? ¿Cuándo es 6, cuándo es 7? ¿Sí? Entonces, si yo pongo la nota como 1, 2, 3, 4 y acá 25, 4 por 5, 20, la nota que se saque se divide por 2, 20, tienen que ser un poquito más estratégicos en la asignación de los puntajes. Y además, a veces se confunde la escala de estimación con la rúbrica. Esta podría ser una escala de estimación si las celdas estuvieran vacías. Podría poner 4, 3, 2, 1, vacío las celdas, es una escala de estimación. Si las celdas están llenas, es una rúbrica. ¿Sí? Ese es un clásico, la mayoría lo tiene con rúbrica. Otro clásico es problemas con los niveles de desempeño. Entonces les traje algunas variantes que aparecen. Excelente, muy bueno, bueno, satisfactorio y satisfactorio. Entonces quiere decir que excelente y muy bueno no es satisfactorio. Que tiene un problema ahí. Lo mismo el siguiente, excelente, distinguido, muy bueno, aprobado, desaprobado. Quiere decir que entonces excelente, distinguido, muy bueno, no es aprobado. Esto no tiene una resolución. Bueno, entonces, aprobado, los tres anteriores no están aprobados, porque aprobado está ahí. Tiene el tercero, este me encantó. Correcto, bastante correcto. A veces me preguntas si yo invento, yo no invento nada. Yo solo copio. Bastante correcto, ¿qué es bastante correcto? Bueno. La otra pregunta es, si ofrecemos retroalimentaciones a los estudiantes, ¿qué tipo de retroalimentación? ¿Sí? El año pasado había una, o la anterior, una publicidad que decía, te sacaste un 7, sí y así. O sea, sacame un 7. Y así. Entonces, las retroalimentaciones tienen que ser sobre los errores más comunes, si decir bien, sobre las respuestas, tienen que ser oportunas, es decir, un mes después, rica en detalles, todos recibimos alguna vez, continúa así, ¿no? Uno se pregunta. Elaboramos claves de corrección para todo lo que es abierto, es decir, las pruebas de desarrollo, donde debería elaborar una clave de corrección, tal que, vamos a suponer aquí de 3 puntos, 3, si contesta todo esto, 2, si contesta 0. Si yo tengo claves de corrección para lo que fuera, me permite hacer el punto 11, dar buenas retroalimentaciones. Entonces decirle, bueno, la mayoría en realidad a lo mejor respondió esto, hay algo acá que todavía no está del todo trabajado. Me permite ser menos injusto, porque si no, ustedes saben que al principio somos más exigentes, después más o menos. 3 ideas, ¿sí? Entonces,
nos cansamos, cuando corregimos, si tenemos la clave nos ayuda a controlar un poco el cansancio, ¿sí? Elaboramos o por lo menos comunicamos, yo puse elaboramos o por lo menos comunicamos los criterios de evaluación. Siempre es más productivo elaborarlo con los estudiantes, porque son las reglas del juego. Después entregan el trabajo, porque si no, ¿qué pasa? Entregan, por ejemplo, si yo pongo criterio, entrega término. Si no lo pongo, ¿qué me sucede? No me vas a tocar un punto, ¿qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué me hace? No me mates, no me saques un punto. Pongo criterio, entrega término, es como, no hay derecho al pataleo, ¿sí? Es decir, todos acordamos que la entrega a término es criterio, ¿eh? Que entra en la ¿sí? Bueno, para finalizar, dice, bueno, y ahora todos concentrados, miren el tercero, uno está pensando en el licor, en la torta, en el fútbol, no sé yo, y abajo dice, sí. Bueno. Y para finalizar, dos frases. Una que encontré que me gustó: el conocimiento es la fuente más democrática del poder. Albert. Y una frase de Pavaloro que dice: hay un compromiso social que tiene ese hombre, esa mujer, que tuvo la suerte de llegar a la universidad a contribuir para que la sociedad sea cada vez mejor, más solidaria y cada vez más.